Días, les habla Liliana Maya, la directora de CENESOP. Ya muchos me conocen porque me han visto en los últimos eventos que hemos hecho. Y hoy estamos en uno de los webinars que hemos dedicado al tema de talento. Tenemos a TikTok como invitado para este webinar. Maximilian se va a presentar ahorita. Y bueno, como siempre, las memorias se las enviaremos a los asistentes exclusivamente y quedarán en la biblioteca virtual para los que quieran compartirlas con su equipo de trabajo o revisarlas luego. Nada, bienvenido, Maximiliano. Pues muchísimas gracias, Liliana. Pues encantado de estar aquí con todo el mundo. Soy Maximiliano Costero, soy el director de TikJob aquí en Colombia. Hemos lanzado TikJob, es un portal de empleo especializado en perfiles TIC. Llevamos 10 años más o menos en el sector. Hemos empezado nuestras actividades en Bélgica, pues de Bélgica a Francia, Luxemburgo, Alemania, España, y luego acabamos de empezar en Colombia y Filipinas. Así que tenemos un recorrido grande por el sector TIC, y lo que quería compartir con vosotros hoy es cómo manejar su carrera en el sector TIC. Entonces, En los últimos X años, ¿no? En los últimos 10 años que estoy parte de este sector, dedicándome a la gestión de carrera profesional vía pues, un portal de empleo especializado, he podido detectar un par de cosas que igual os ayuda no solamente a la gente que están buscando una primera experiencia profesional, ¿no? La gente que sale de la universidad, pero también a la gente que está buscando un cambio de carrera profesional y cómo orientar este cambio y cómo hacer para tener un cambio exitoso. Sabemos que el mundo de la tecnología es un mundo que cambia mucho, donde hay muchas cosas nuevas, muchas tecnologías nuevas. Así que pues el objetivo de esta charla es daros un par de pistas para tener un cambio o manejar su carrera hasta el éxito. Ya empezamos. No me quiere cambiar la slide. Ah, pues vale, es un clic. Vale, pues entonces, pues esta imagen es muy representativa de una persona que a la hora de buscar un cambio profesional. Mucha gente tiene una opinión, hay muchas posibilidades, sobre todo en el sector TIC, que sea de un punto de vista de tecnologías, ¿no? Hasta qué tecnología orientar mi carrera profesional, pero también qué sector, geografía, ¿no? En qué país, Colombia es el mejor sitio o no, o hay otros sitios. Entonces, pienso que hay tres pautas para poder orientar su carrera profesional que son importantísimas. La primera pauta es la información, un acceso a una información de calidad, y ahí pues FedeSoft hace un trabajo importante, acceso a información. La información os permitirá siempre tomar decisiones orientadas, es decir, sabiendo cuáles las partes del sector que están creciendo, bajando, donde hay más éxito, pues esto os permite tomar buenas decisiones en términos de movimientos de carrera. Luego la movilidad, saber ser movible, moverse de un sitio a otro. Evidentemente Colombia es un país espectacular, pero hay otros sitios en el mundo donde se pide tecnólogos. Y la tercera pauta es seguramente la formación continua, ¿no? El mundo de la tecnología es un mundo que evoluciona y que evolúa de forma constante. Entonces es muy importante que cada uno se dé cuenta que él está encargado de su propia carrera profesional. Y hay que formarse de forma continua, hay que quedarse al día y quedarse conectado con lo que está pasando en el sector TIC. Como lo hemos visto, el sector TIC es un sector en transición constante. Hemos hecho pasos muy grandes. Esta imagen ya es obsoleta porque ya hemos pasado del laptop al smartphone y ya estamos un salto más allá. Entonces vamos a empezar por la primera parte, que es la parte de la información. Yo pienso que aquí hay que darse cuenta de cómo está estructurado el sector TIC en Colombia. El sector TIC en Colombia está dividido en cinco grandes partes, pero cuatro partes importantes, que son los bienes TIC, ¿vale? Los bienes TIC es toda la parte hardware, toda la parte de los terminales, de los equipos, y ahí hay una industria, será la industria más bien de fabricación de equipos.
Luego, la parte de producción de servicios, TIC, pues la producción de servicios son los servicios, toda la consultoría, toda la telecomunicación, los grandes operadores de telecomunicación entran en esta parte. Luego, la industria de plataformas digital, y ahí estamos hablando del contenido digital, del desarrollo de aplicación, de la programación en sí. Estos tres subsectores del sector TIC existen porque hay una infraestructura detrás, que es toda la infraestructura de fibra óptica, toda la infraestructura que permite a estos sectores de existir, y además podemos añadir la investigación, desarrollo e innovación, que ahí pues también la investigación es al mismo nivel que la infraestructura, es transversal, está también, hay tanto investigación en bienes que en servicios que en plataformas. Entonces, a la hora, la primera cosa que hay que saber es dónde está hoy por hoy el crecimiento, ¿no? Si voy a buscar una salida profesional, ¿cuál es de estos subsectores el que más se está desarrollando y ofrece posibilidad a futuros? Como lo podemos ver, toda la parte bienes TIC, pues hoy por hoy realmente es, por lo menos en Europa, es un sector que está bajando unos 40-50% de año a año. La mayor parte de los equipos se construyen en Asia, y que sea Europa o Latinoamérica, pues cada vez es menos competitivo a la hora de producir. La parte de producción, entonces, es un sector que es más bien difícil, que es muy orientado a coste, donde una salida profesional es complicada, ¿no? Producción de servicios TIC, pues estamos hablando de todas las grandes empresas de telecomunicación, son empresas que ya están muy consolidadas en un sector que está en constante movimiento, son empresas que se adapten con más o menos éxito a los cambios estructurales del sector. Es pues toda la parte de consultoría, bueno, es un sector, la consultoría crece año tras año porque cada vez se necesita más consultoría. Entonces, es una parte muy, muy consolidada que evoluciona, pero que ya existe desde hace un par de años. Entonces, es un subsector del sector en el cual hay muchas posibilidades de amplio. Luego, la parte que está en pleno boom es evidentemente la parte de contenidos digital, de desarrollo de aplicaciones. Es un subsector muy disruptivo que llega con nuevas aplicaciones cada día. Estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando también de todas las aplicaciones que estáis utilizando, de Facebook, de Twitter, de todas estas cosas. Entonces, esta parte es seguramente la parte para una persona que se lanza en el sector TIC, la parte de la más atractiva y donde hay más oportunidades de trabajo. En Colombia, el 70%, ahí es importante saber estos datos a la hora de elegir, ¿no? El 73% de la última parte que acabamos de ver de esta industria está en Bogotá. Entonces, la parte de contenidos digitales es muy centralizada en Colombia, en Bogotá. Y el 84% de las empresas que trabajan en este subsector son microempresas. Entonces, a la hora de buscar un trabajo, está muy bien ir y orientarte hasta las grandes empresas, pero representan 1% de las 6.000 empresas presentes en este sector. Y entonces, hay que tener en cuenta también que hay muchísimas medianas, pequeñas y microempresas que ofrecen posibilidades laborales. Entonces, cuando estoy hablando de información, la información es saber que sí que existen grandes empresas, pero que existen una multitud de micro y de pequeñas empresas a las cuales también que también ofrecen posibilidades de empleo en sector muy punteros. ¿Cuáles son las tendencias dentro de este sector de contenidos? ¿Cuáles son las tendencias de dónde más perfiles se necesitan? Pues en el número uno vemos que todas las aplicaciones móviles son seguramente el sitio o el sector, la parte en la cual se necesitan más profesionales. Vemos que hay un crecimiento y una tendencia al crecimiento muy alto. En Europa, por ejemplo, pues el HTML5, que es la tecnología, bueno, una de las tecnologías utilizadas para las aplicaciones móviles, es una de las tecnologías que más se demanda, y sobre todo es donde hay la diferencia más grande entre
lo que piden las empresas, el número de candidatos de profesionales que piden las empresas y el número de candidatos presentes en el mercado. ¿Vale? Hay una escasez de talento en aplicaciones móviles. Luego llega, y es muy normal, toda la parte de seguridad de protección de datos, ¿no? Con por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro es el desarrollo de las Smart Cities. Las Smart Cities es la centralización de toda la información a nivel de ciudad para la gestión de las distintas aplicaciones que pueden tener uso el ciudadano. O sea, son muchas información que están centralizadas y donde la seguridad y la protección de datos es primordial. Entonces, cada vez se pide más profesionales que sepan de seguridad y de protección de datos a nivel informático. Seguramente es el próximo boom, o es, ya está ocurriendo ahora mismo en términos de conocimientos, y ahí hay un potencial muy grande para los años que vienen. Luego el cloud computing, pues no voy a hablar demasiado sobre el cloud computing. Todo el mundo sabe que es una tendencia muy grande que ya se va viendo desde los 5 o 6 últimos años y que se está consolidando. Entonces, el hecho de subir sus datos en la nube, la búsqueda de profesionales, cada vez hay más empresas que, bueno, que están utilizando todos los servicios de cloud, y el conocimiento técnico en este ámbito es muy importante. Entonces, esto seguramente es una de las tendencias grandes para los próximos años. La parte de Big Data, pues también Big Data se está consolidando. Hace 3 años no sabíamos lo que era Big Data y ahora todo el mundo habla de Big Data. Las empresas tienen ahora mismo acceso a una cantidad de información pues impresionante, recopilan mucha información y expertos en Big Data que son capaces no solamente de tratar esta información, pero también de sacar de esta información ¿cómo se dice? Conclusiones que impactan el negocio, pues son personas que se buscan y que no se encuentran en el mercado ahora. Y luego Business Intelligence, pues estamos hablando de SAP, estamos hablando de todos los programas de Business Intelligence. Big Data también puede ser visto como una parte del Business Intelligence. Pues cada vez más estamos viendo que se busca perfiles híbridos que tienen tanto un componente de negocios, ¿no? Entonces un fuerte conocimiento en los negocios, y por el otro lado pues un componente muy tecnológico, es decir, gente que son capaces de poner en marcha programas de análisis de datos a nivel de la empresa para ayudar a la toma de decisiones. Entonces, seguramente estas 5 tendencias a la hora de buscar un trabajo o de reorientar su carrera profesional son cosas que hay que considerar, ¿no? Son las tendencias que van a dominar los próximos años y que ya están dominando los años ahora mismo en términos de empleo. Aquí os pongo típicamente un gráfico que hemos sacado de nuestra experiencia en España, y básicamente es un gráfico donde a la izquierda, en el eje de la izquierda, veis la cantidad de ofertas de empleo que piden cierto tipo de tecnología, y debajo veis la cantidad de hojas de vida, ¿no?, de CVs, que ofrecen estas competencias. Esto nos permite, a la hora de buscar o a la hora de especializarse en una tecnología, entender dónde está, dónde se ubica la tecnología en la cual me voy a especializar. Pues lo más llamativo es evidentemente el Java. Veis que Java es hoy por hoy la tecnología la más demandada en el mercado. Hablo de España, pero en Colombia es exactamente o es bastante similar. Java es una de cada 3 ofertas de empleo que pide conocimientos en Java. Mucha gente, es decir, la mayor parte de las ofertas de empleo piden conocimiento en Java, y es un sector donde hay muchísimo movimiento. Entonces es un valor seguro tecnológico, si lo puedo decir así. Es una tecnología que ya está también consolidada, que lleva muchos años en el mercado, y es necesario, y aquí como lo vemos, ¿no?, vemos en esta diapositiva, si comparamos a la línea de equilibrio, ¿no?, la línea transversal, esto podemos llamar la línea de equilibrio. Todo lo que está encima de esta línea de equilibrio
quiere decir que hay más ofertas de empleo, hay más demanda en el sector que hojas de vida que ofrecen esta competencia. Entonces, Java, hoy por hoy, es, en España por lo menos, es una competencia donde hay más oferta, no, hay más demanda por parte de las empresas que oferta por parte de los candidatos, ¿vale? Si bajamos en esta línea, pues ¿qué podemos ver? Pues tecnología como Ruby, son tecnologías que están creciendo, que aparecen cada vez más, que están más o menos al equilibrio. Tecnología como Confusion, como Flex, como Perl, como Shell, Tomcat, son todas las tecnologías que se están desarrollando ahora mismo, bueno, que están presentes ahora mismo y donde hay escasez en el mercado. Esto es en España, pero la slide siguiente se enseñó un estudio de 2013, entonces tiene un poco, bueno, tiene 3 años de retraso, pero donde las conclusiones son más o menos las mismas, ¿no? Aquí la escala, y lo siento mucho, está al revés, entonces veis que en el eje de abajo es la demanda, es la parte de empresas, ¿no? Es lo que piden las empresas, y la parte de la izquierda, el eje de la izquierda, son la parte de los candidatos, es lo que ofrecen los candidatos. Entonces veis que la conclusión es la misma, ¿no? Java es seguramente la parte que más se demanda y que más se ofrece, entonces hay un equilibrio aquí en la parte de Java. Pero todo lo que está en la parte debajo de la línea transversal, pues es donde hay una escasez de talento, ¿no? Y veis PHP, Visual Basic, Objective-C, .NET. Y cuando vamos más a la izquierda, pues Ruby, Apache, Hadoop, pues que son tecnologías nuevas, es donde hay una escasez, ¿no? Estos gráficos, cuando hablo de información, pues yo pienso que a la hora de orientar una carrera profesional, estos gráficos son claves para darse cuenta dónde uno se va y se orienta. Luego, la tercera cosa, todavía en el tema de la información, es cómo vemos la evolución, ¿no? La evolución de la demanda y de la demanda en algunas tecnologías punteras. Entonces, en España hemos mirado la diferencia entre 2014 y 2015, ver cómo están evolucionando la demanda de las tecnologías la más demandada del mercado. Y lo que vemos es que todos van hasta una escasez de perfiles. Lo que quiero decir con esto es que la industria, las universidades y los máster y la educación, ¿no?, en términos generales, no provee suficientemente técnicos, bueno, no provee al nivel que lo que piden las empresas. Básicamente, la escasez se está incrementando año tras año. Esto es lo que pasa en España, pero también es exactamente lo mismo que pasa en Colombia, ¿no? Se prevé que va a faltar unos 90.000 perfiles TIC en los próximos años en Colombia. Entonces, lo que quiero decir aquí es que vamos cada vez hasta más escasez. Esto es una buena noticia para la gente que son profesionales del sector, porque les da más movilidad y más autonomía a la hora de buscar un trabajo, pero es malas noticias para los departamentos de recursos humanos, que cada vez les van a costar más encontrar el perfil específico. Aquí vemos todavía, en términos de información, pues vemos unas tendencias de estos últimos años. Estas tendencias se dividen en dos partes, ¿no? El número de ofertas de empleo que piden una tecnología, y ahí vemos en aplicaciones móviles de los que hablábamos antes, la evolución del número de ofertas de empleo estos últimos años y el boom que tuvo en España, pues aplicaciones móviles, Big Data, HTML5, Cloud Computing. Entonces, esto viene a reforzar directamente la diapositiva 3, donde os conté las 6 tendencias que van a ser predominantes para los próximos años, ¿no? Entonces, vemos aquí, esto es una diapositiva basada en datos españoles y la diapositiva de las tendencias venía directamente de Colombia. Entonces vemos que los dos mercados van en el mismo sentido, ¿no? Y ahí vemos en España, pues lo que ha pasado estos últimos años es cada vez que se publica una oferta de empleo, en la parte derecha, cada vez que se publica una oferta de empleo pidiendo, por ejemplo, un programador ABAP, en 2013 había 7 personas que aplicaban que postulaban esta oferta de empleo, y en 2014 vemos que hay 5. Entonces vemos materialmente este incremento de la escasez de talento, ¿no?
este incremento de la escasez en algunas tecnologías que, bueno, evidentemente, pues Big Data, Java, programador Java, pues vemos que también hay más demanda que oferta Oracle y Java. Entonces, ahora que hemos hablado de la información, y la verdad es que no sé si hay preguntas. No dudar en hacer preguntas, la vemos y respondimos directamente. ¿Vale? Entonces, en términos, pienso que, entonces, estoy buscando reorientar mi carrera profesional, pienso en la información, ¿no? Me informo un máximo para saber por dónde reorientarla. Luego, la segunda parte es la parte de movilidad. ¿Vale? Os voy a hablar un poco de datos europeos, pero luego vamos a entrar en datos más colombianos. ¿Qué vemos? Vemos que hoy por hoy en Europa, en 2016, si vemos la curva verde, esto es el número de profesionales que hay, ¿no? Hay unos 7,5 millones de profesionales TIC en Europa hoy. Pero la demanda de estos de profesionales del sector TIC es de como casi 8,2 millones. Entonces, hoy por hoy hay una diferencia, una escasez de 700.000 personas profesionales del sector TIC en Europa. Colombia está teniendo exactamente la misma curva. Y vemos que esta curva, pues, no se va, esta escasez se va incrementando en los próximos años, y la Unión Europea prevé que en 2020, pues, faltarán casi 1 millón de perfiles tecnológicos o tecnólogos en Europa. ¿Vale? Como estos perfiles, perdonad, estos perfiles, el 25% de este millón de personas que va a faltar será en Inglaterra, el otro 25% en Alemania. Entonces, Alemania e Inglaterra son los dos países donde ahora mismo más perfiles TIC se están demandando. Esta movilidad geográfica, cuando hablamos de esto, se basa, una de las condiciones sine qua non de esto es el dominio del inglés. ¿Vale? Y aquí vemos, en un estudio que ha sido publicado en Colombia hace muy, muy poco tiempo, y decían, pues, el mayor problema, el mayor fallo de la preparación de los ingenieros de sistemas en Colombia es el dominio del inglés. Entonces, la movilidad tiene que ir sí o sí por un alto dominio del inglés, la carrera profesional pasa por un alto dominio del inglés y seguramente los conocimientos técnicos de una persona pueden ser los mejores del mundo. Si esta persona no habla el inglés, pues está teniendo una carencia en su hoja de vida muy, muy grande. Entonces, uno de mis consejos, el primer consejo es aseguraros un dominio del inglés, validarlos por los exámenes que existen, ¿no? Que sean el TOEFL, el IELTS, hay muchos exámenes que están reconocidos por todas las grandes empresas y validarlo por esta parte. Entonces, el inglés seguramente hoy por hoy en el mundo TIC, en el mundo informático, es una de las competencias las más necesarias si una persona quiere tener una carrera exitosa. Luego, también estábamos hablando de la brecha en Colombia, pues aquí vemos que lo que había dicho, ¿no? En 2018 se espera que faltarán unos 93.000 desarrolladores. La mayor parte de estas, de lo que falta, entonces hay una encuesta, la mayor parte de gente que falta son ingenieros de desarrollo, luego ingenieros de sistema, luego tecnólogos desarrolladores de software, pues veis en la parte derecha del gráfico, lo que más se ha, esto es una encuesta que ha sido hecha por empresas, donde las empresas dicen, pues, ¿qué necesitamos más en el mercado? Pues, ingenieros de desarrollo, ingenieros de sistema, estos son los dos puestos que más hoy por hoy se necesitan en el mercado. La tercera parte es la formación continua, ¿no? Estos 10 últimos años hemos visto un cambio de paradigma muy grande en el sector del empleo. Este cambio de paradigma es que antes nuestros padres, abuelos, pues han trabajado toda su vida en la misma empresa. Hoy por hoy, pues, se dice que una persona cambia de empresa pues 6 veces en su carrera profesional, pues los primeros años, cada 2 o 3 o 4 años, luego 5, luego 10, 15 años, ¿no? Entonces, hay mucho más cambios en la carrera profesional de una persona. En los 40 años de su carrera profesional, pues una persona va a pasar por distintas empresas.
Esto quiere decir una cosa, es que quiere decir que la persona que quien se tiene que responsabilizar de su formación continua. Antes eran las empresas que se encargaban de esta, ofreciendo pues mucha formación a sus profesionales, pero hoy por hoy es el profesional mismo que se tiene que interesar él mismo por formarse, por atender a presentaciones, talleres, saber lo que está ocurriendo y sobre todo en el sector TIC, ¿no? Que es un sector donde cada 10 años, o no, ni siquiera cada 5 años, llega una nueva tecnología totalmente disruptiva que es la base de un nuevo paradigma. Entonces, una persona tiene sí o sí que formarse de forma continua. Un par de pautas para esto, pues seguramente hoy por hoy hay, para los que no conocen, pues os invito a ir a ver vídeos de TED, ¿no? TED es una plataforma creada por el fondo Bill and Melinda Gates, donde hay muchísimos vídeos sobre las últimas innovaciones tecnológicas. Es entendible por cualquier persona que se interesa un poco a este sector. Evidentemente, en este ámbito, pues todos los informes que hacen Fedesoft, que son muy que son información muy valiosa a la hora de formarse, la revista Enter.co, Computer World y Content, hay una multitud de páginas online en las cuales pues uno se puede quedar al día de lo que está ocurriendo, no solamente en las tecnologías, pero también en el mundo de las empresas que utilizan estas tecnologías, ¿no? Entonces, ya hemos visto las tres pautas que yo pienso las más importantes a la hora de reorientar su carrera profesional, que son la formación continua, la información y la movilidad. Ahora, una cuarta parte es, bueno, muy bien todo esto, pero ¿dónde voy a encontrar un trabajo? Y ahí hay un estudio que es bastante bien hecho, que es decir, pues, ¿dónde las empresas van a buscar sus profesionales? Y vemos que hay tres partes muy importantes donde las empresas van a buscar sus profesionales. Primero, los portales internet, ¿no? Todas las páginas de empleo e internet. Luego, las redes sociales. Y la tercera parte son los referidos. Entonces, aquí yo pienso que sobre todo en el sector TIC, con la evolución de la sociedad actualmente, pues hay que romper un poco esta idea de decir, pues yo voy a encontrar un trabajo porque mi tío, el amigo de mi tío, porque tengo muchos contactos y entonces me van a ayudar a encontrar un trabajo en una empresa. Esto es una forma de buscar que es un poco reactiva. Sí, y que es matemáticamente, pues uno no está poniendo todas las posibilidades de su lado, ¿no? Si hoy por hoy se está estructurando mucho la búsqueda de trabajo y lo que hay que hacer a la hora de buscar y de estructurar su búsqueda es trabajar sobre un sistema de multiforma, ¿no? De multisoporte. Empezar por referidos, hacer su hoja de vida, luego darle de alta en portales y páginas especializadas que corresponden y trabajar las redes sociales. Entonces no podemos decir que una persona que busca un trabajo se tiene que limitar únicamente al uno, pero evidentemente hay que trabajar sobre todo las herramientas que están dadas a nuestra disposición, sabiendo que las empresas las utilizan todas, ¿no? Entonces, lo que aquí TIC-Job en Colombia pues tiene seguramente un rol importante que hacer a la hora de buscar un trabajo y una oferta de empleo que corresponden a sus conocimientos. Como lo podéis ver, tenemos una matriz de competencia donde cada uno pues básicamente se va definiendo, ¿no? Diciendo, pues yo soy un programador que tiene conocimiento en .NET. Entonces, cada día, semana o mes, depende un poco cómo organizo mi página dentro de TIC-Job, pues voy a recibir las ofertas de empleo que corresponden al 100% a lo que estoy. La idea aquí es, para una persona que busca un nuevo empleo, pues recibir únicamente ofertas de empleo del sector TIC que no piden experiencia profesional, y para una persona que está reorientando su carrera profesional, pues tener acceso a todas las ofertas que corresponden a sus conocimientos. Entonces, un par de trucos adicionales, ¿no?, a la hora de buscar para asegurarse el éxito.
Cuando una persona está haciendo un cambio de carrera profesional, pues la primera cosa es dejar de retrasar, ¿no? Hay un momento dado, uno tiene que tomar una decisión que sea por... normalmente se dice que después de 5 años en una empresa, pues es el momento de empezar a pensar a, o puedo crecer de forma interna en esta empresa o tengo que empezar a analizar posibilidades fuera. Entonces, dejar de retrasar el momento, al momento dado hay que dar y empezar. Prepararse para la incertidumbre, bueno, es buscar un trabajo, mejor cambiar de carrera profesional, es entrar en un mundo donde pues yo sé lo que tenía y lo que tengo ahora, pero no sé lo que voy a tener. Entonces, es un mundo de mucha incertidumbre, donde pues voy, pongo mi hoja de vida o postulo una oferta de empleo y de repente no me responden. Hay que prepararse para esto, estas son las reglas del juego y así funciona. Luego analizarse a sí mismo, saber dónde soy bueno, dónde soy malo, qué me gusta hacer. Pienso que es una fase muy importante ser honesto vis-à-vis de sí mismo a la hora de buscar un trabajo. Actuar, ¿vale? Tengo que dar visibilidad, darme de alta en los portales de empleo, darme actualizar mi hoja de vida en las redes sociales, ir a conferencia, tengo que actuar, hacerme más visible. Tengo que presuponer el éxito, ¿vale? Es decir, que yo si empiezo un cambio de carrera profesional, lo empiezo diciendo que voy a conseguirlo, ¿vale? Una de las peores actitudes que se puede tener en una entrevista profesional es una persona que no quiere el trabajo, ¿no? Si una persona quiere hacer un cambio de profesional, pues tiene que decir que este cambio va a ser exitoso, esto es primordial. Asesorarse, pues hay mucha gente que son profesionales en los cambios de carrera profesional, hay mucha gente que sabe mucho y el asesoramiento os va a permitir ganar pues, muchísimo tiempo. ¿No? Que sea, pienso que una de las primeras cosas de asesoramiento es intentar estar en contacto con una persona que ya trabaja en la empresa en la cual estáis postulando, para explicaros cómo funciona el sistema de reclutamiento. También muchos cazatalentos os pueden ayudar, ellos son saben cómo funciona, cómo hacer una hoja de vida. Pues buscar un trabajo o reorientar su carrera profesional es un trabajo en sí, es difícil y asesorarse es algo que está muy bienvenido. Gestionar sus errores, ¿vale? Pues no vais a ser aceptado al primer trabajo al cual postuláis. Es muy importante de saber el porqué, pedir feedback a las empresas, pedir feedback a las personas que han hecho las entrevistas para saber por qué no o por qué qué habéis hecho mal y poder corregirlo. Evaluar sus acciones, pues saber, oye, yo he mandado 200 hojas de vida y no he tenido ni una invitación a una entrevista. Pues hay que evaluar cómo he mandado mis hojas de vida, cómo he actuado, ¿no? y luego corregir el tiro y hacerlo de otra forma. Y luego, pues una vez que uno no ha sido aceptado en una oferta de empleo, pues no hay que reempezar, una vez que se ha caído uno, pues reempezar y reactuar, no perder la fe, ¿no? Básicamente hay mucha gente que hace cambios de carrera profesional cada vez más, que se reorientan y que lo consiguen con éxito. Entonces, no hay que perder la fe y seguir así. No puedo hablar de cambios sin hablar de hojas de vida, ¿vale? Entonces, aquí son un poco de do's y don'ts en qué hacer y qué evitar en una hoja de vida. He visto muchas cosas y voy a empezar con lo que hay que evitar a toda costa. Primero, una hoja de vida no se miente en una hoja de vida. La gente tiene que ser sincero. Si empezáis a mentir en una hoja de vida y que se sabe y que se encuentra, y de todos modos los reclutadores son profesionales y lo van a encontrar, pues estáis hipotecando de forma muy clara vuestra carrera profesional, sobre todo hoy por hoy, donde se puede poner comentarios en redes sociales y es algo que está a descartar a toda costa. Contarlo todo, una hoja de vida es un resumen, ¿vale? Hay que acordarse que es un resumen, el objetivo es una página por cada 10 años de experiencia profesional, ¿no? No hay que hacer una hoja de vida de 25.000 páginas. Entonces,
contarlo todo no tiene ningún, ningún interés. Ser creativo, pues tampoco os pedimos de ser hipercreativo a la hora de hacer una hoja de vida. Tendréis toda vuestra carrera profesional para demostrar vuestra creatividad, tenéis la entrevista, pero ser creativo en una hoja de vida puede ser totalmente contraproducente. Divulgar información confidencial, me parece que va de sí. Utilizar frases hechas, hablar sobre yo, esto es peligroso. Cosas que hacer, lenguaje positivo, hablar de vuestros logros, descartar la calidad de vuestros logros. Es mejor hablar de dos o tres logros que han sido impactantes que de 25.000 hechos poco importante para el reclutador. Faltas de ortografía, por favor, cuando hablábamos de asesoramiento antes, asesoraros, ¿no? Que haya gente que verifique en vuestra hoja de vida y que no sean vuestros padres. Vuestros padres os quieren demasiado y entonces no son muy objetivos a la hora de verificar vuestra hoja de vida, ¿no? Pedir a un profesional que la verifique, que no haya faltas de ortografía. Tenéis que pensar que un reclutador tiene más o menos un minuto por hoja de vida y entonces pues a la más pequeña, si le dais la posibilidad de rechazaros o de poneros en la pila de las hojas que no van a ser tratadas, pues intentar evitarlo. Entonces, con esto yo pienso que tenéis una idea pues, de consejos. Ah, no, me falta un punto, evidentemente. La foto. Estas son fotos auténticas, ¿vale? Que hemos recopilado de gente, fotos de hojas de vida. Entonces aquí vemos pues, una foto de una persona en pie que parece más una foto de para American Got Talent, ¿no? Que para un programador en el mundo TIC. Una foto donde, pues esto si no me equivoco es Nicolas Cage, entonces una persona que ha puesto una foto que no era de él. Una foto de una persona pues, que no está ni afeitado, que está como que no corresponde al sector TIC, una foto muy pixelizada, una foto donde pues, está la persona en un lugar que no es un lugar de trabajo. Entonces, en vuestra foto, una foto en una hoja de vida es importante porque cuando un reclutador hace 25 entrevistas en un día, pues al final del día es más fácil recordar quién es quién con la foto. Intentar poner una foto neutral, no os pedimos de estar en traje con corbata, pero una foto neutral con un fondo blanco, con una camisa, algo que cumple con el objetivo de recordar la persona, ¿vale? Y que haga únicamente este objetivo. Os dejo mis datos de contactos, ¿vale? Me podéis contactar que sea por correo, vía Twitter, pues lo que queréis. Estaré siempre disponible para daros pues consejos o si queréis esta presentación, pienso que Liliana estará online. Sí, pues que sea FedeSoft con nosotros, os la mandamos con mucho gusto. Entonces, con esto pues he acabado este webinar. Espero que haberos dado pues puntos importantes o interesantes a la hora de que os vais a acordar de mí a la hora de buscar trabajo o de orientar vuestra carrera profesional. Quiero comentarles un poco el tema en qué consiste esta alianza con TICJOB. Dentro del marco de CENISOFT, que es el Centro de Investigación Aplicada, tenemos convenios con expertos consultores en distintos temas. En el tema de reclutamiento, pues tenemos esta alianza con TICJOB. Y las ventajas que ustedes pueden obtener de esta alianza es que tienen el 15% de descuento sobre cualquier servicio que contraten con TICJOB. ¿Cómo entrar ahí? Ustedes tienen, cada empresa debe tener una contraseña, un usuario y una contraseña para entrar a la página de FedeSoft, igual para la página de CENISOFT. Las dos plataformas de empleo que tenemos en la página de FedeSoft requieren contraseña. Entonces, por favor, si aún no la tienen, simplemente me escriben un correo a mí o a webmaster1@fedesoft.org y él con mucho gusto les envía su usuario para que puedan acceder a las plataformas y buscar sus necesidades de talento.
Sí, lo que quiero decir es que cuando accedéis a la plataforma o a la página de la plataforma de TipJob vía Fedesoft, hay una pequeña introducción y ahí hay el código que os va a permitir tener este 15% de reducción. Entonces hay que entrar en Fedesoft, sacar el código y luego hacer un pedido en TipJob con este código y tenéis un 15% de reducción, ¿no? Y si no, de todos modos estamos a vuestra disposición para ayudaros, ¿no? Sí, no sé si tengan preguntas, si quieren hacerle alguna pregunta, Maximiliano. Bueno, parece que no. Entonces, pues nada, seguimos pendientes de ustedes y sus necesidades y les agradecemos por haber compartido este espacio con nosotros. Wilson, pues nada, gracias. Gracias por responder al chat. Y nos vemos en 15 días entonces con nuestro próximo webinar. Feliz día para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.